Buenas noches. Comenzamos hoy día 2 de junio un nuevo programa de Para Mire y Escuche eh, a través de la Fundación Voz Nacional que lo hace posible. En esta oportunidad, como todos los jueves, me acompaña Jesús Orellana, nuestro amigo filósofo, y vamos a iniciar un ciclo de tres jornadas de conversación en relación a dos temas de capital e importancia. Uno relacionado con eh, el conservadurismo y para eso nos eh, centraremos nuestra atención en uno de los filósofos contemporáneos más relevantes del pensamiento conservador, que es Roger Scruton. Y luego continuaremos en los otros jueves con eh, McIntyre y con Charles Taylor. Eh, y vamos a hablar en esta materia sobre el comunitarismo. Son dos temas tremendamente relevantes que es interesante ponerlos en el tapete. ¿Cómo está Jesús? ¿Cómo andan las cosas? ¿Qué tal? Cómo está Osvaldo? Muy buenas noches. Buenas noches a todos los que nos acompañan. Ya veo que está Chilón Anónimo, Nicole Parra, La Anto, P56, Domingo Valdés acompañándonos. Bien, nosotros, yo un poco cansado hermano. Han sido semanas agotadoras, pero es lo que, no, lo que nos toca vivir a cada uno. Así que, bueno, llegar, sobre al ese momento, tema, llegar al sobre momento. Llegar al momento sobre sobre ese tema. Es interesante eh, hablar porque, si una, una de las características del conservadurismo es de verdad el sacrificio, de tal manera de que, eh, eh, en, el, en el contexto de lo que vamos a conversar, saludando a todos los amigos que hoy día nos acompañan, voy a partir haciendo una sentencia categórica porque la verdad de las cosas es que es la razón de ser de por qué creamos hace cuatro años atrás. La Fundación Voz Nacional. La Fundación Voz Nacional surge como un referente de pensamiento para eh, ir, y de, y de hecho lo hemos así realizado, en la defensa de los pilares esenciales de la cultura occidental. Una cultura que a lo largo de casi 2.000 años ha representado fielmente el pensamiento conservador basado en los principales filósofos que han antecedido a quien reunió la defensa de los principios fundamentales del conservadurismo, como es Sir Roger Scruton. Ser conservador es un modo distintivo de ser persona. Por ahí partimos para ir eh, dándole sentido a la expresión ideológica del conservador. Roger Scruton es quizás el filósofo contemporáneo de la filosofía política que explica la historia y la evolución del movimiento conservador a lo largo, como dije, de la historia. Con claridad meridiana reflexiona sobre la perspectiva de esta ideología en la sociedad civil, en el Estado de Derecho, en la libertad. Y en el papel del Estado. Rompiendo con el mito de que el conservador carece de un sistema sólido de principios intelectuales. Seguramente en nuestra conversación Jesús hará las, los links necesarios con John Locke, con Thomas Hobbes, con Adam Smith e incluso con Milton Friedman, eh, que como ideas conservadoras fueron influenciando en el desarrollo político de enormes e eh, eh, importantes líderes que estuvieron presentes en nuestra historia reciente y pasada, comenzando por Jefferson, con Deisraeli, con Reagan con Margaret Thatcher. Eh, en, ese, en, ese, en, ese, en ese contexto es donde vamos a ir planteando nosotros eh, por qué eh, Roger Scruton eh, se especializó en, 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 en darle sentido a la filosofía política desde la mirada del conservadurismo, para que nuestros amigos que están en el chat puedan... Eh, eh, interiorizarse un poco más de Roger Scruton. Roger Scruton murió hace dos años, a los 75 años, de un cáncer muy violento. Eh, escribió más de 50 obras y... Fue un férreo defensor del tradicionalismo en muchos de los aspectos de los cuales él escribió y quizás la característica fundamental del conservadurismo. Escribió sobre, ya dije, sobre filosofía política, sobre arte, sobre música, sobre religión, sobre cultura, sobre sexualidad. Escribió novelas, incluso dos óperas. Ahora... Uno se puede preguntar por qué hay que hacer, y me vas a perdonar, Jesús, que haga un poquito de historia, porque hay que, hay que contextualizar esto. Eh, cuando yo digo que Roger Scruton es el filósofo contemporáneo más relevante desde la perspectiva mía y desde la perspectiva de los fundamentos que tiene Voz Nacional, es quizás el hombre que supo eh, amalgamar los hechos históricos que les tocó vivir. Roger Scruton estaba obteniendo su posgrado en París en el año 68, cuando estalla la Revolución de Mayo. Y él empieza a ver en estos eh, jóvenes estudiantes la destrucción de autos, de ventanales, el sacar los adoquines de las calles para lanzarlos sobre la policía. Eh, y entonces él mismo se, se da cuenta a sus 23 años que a él le corresponde estar en la vedea del frente, en el bando distinto, porque él se da cuenta ya como un joven intelectual que, que hay un problema de fondo. Hay que salir a defender los principios fundamentales de Occidente que a partir del año 68 comienzan a temblar, no solo en Francia, sino que en el resto de Europa y se, y se difuminan, difim, difi, se extienden. Claro, se extienden hacia los Estados Unidos y obviamente nosotros somos una consecuencia también de algo de ello. Eh, Roger Scruton tiene una historia extraordinaria. En los años 80, como académico de importantes universidades, crea lazos tremendos. Para, estudiar, eh, para organizar redes académicas subterráneas durante la era soviética en Europa del Este. Entonces, eh, el, el pensamiento que ya había amalgamado como consecuencia de las protestas del año 68 fueron el pilar esencial por el cual este hombre... Eh, extraordinario en su, eh, en su aporte intelectual, le entrega a, a la humanidad como, como legado, porque de verdad yo invito a los amigos que están en el chat a echarle una mirada. Hay varios libros, Jesús seguramente va, va a nombrar más de, más de alguno. Eh, el, el conservadurismo es uno de ellos, es un libro corto, que eh, lo pueden encontrar. Eh, en, 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 en las redes de compra por internet y, y les da a ustedes una visión más o menos eh, más o menos íntegra eh, del pensamiento conservador. Eh, Tiene él una entrevista con, eh, con, el, con un periodista del The Guardian. Eh, donde cuenta lo que acabo de decir yo, cómo estaba él en, en ese minuto en el barrio latino en París, cuando los. Eh, lo que hoy día nosotros llamamos descerebrados, hacían el, 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 el daño a la ciudad, atentaban contra la policía, quemaban autos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y él le preguntó a sus amigos que lo acompañaban. ¿Qué querían? ¿Qué ven que estaba tratando de conseguir este, este, este mundo nihilista que se estaba manifestando en las calles de París? Y todo lo que re respondieron fueron eh, tristes consignas de un pasado marxista sin éxito. Eh, él mismo dice: estaba en mi juventud. Profundamente ofendido porque se estaba perdiendo la civilización occidental en manos de esta barbarie. Entonces eh, se dio a la tarea de estructurar toda la historia del pensamiento conservador y llegar con su esfuerzo y con no menos sacrificio a los más diversos lugares la república checa a hungría fue cuando ya cayó el muro y cuando ya cayó la unión soviética y los países del este se salieron del yugo comunista Roger Scruton fue eh, condecorado con las más altas distinciones como un intelectual que había logrado ayudar a defender los valores esenciales de Occidente. Hay un pasaje de la historia de Scruton impresionante cuando to lo toma preso a la policía política en Checoslovaquia y lo, y lo, lo, lo expulsa de... de, 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 de y camina según el, 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 el escritor que ve esto, camina solo en, en un largo trecho que separa las fronteras con Austria, con su estatura de lord inglés, con un bolsito en la mano, llevando ahí la defensa esencial de los principios que defendió bajo el totalitarismo comunista. Eh, yo creo que esa introducción, Jesús, ayuda un poco a comprender el espíritu de, de Roger Scruton y te dejo con la palabra porque tampoco quiero, quiero tener el protagonismo del conservadurismo. Bueno, yo creo que esa introducción dice bastante de, de este autor al que nos vamos a referir. A mí, en lo personal, Roger Scruton es un autor que me ha gustado desde hace mucho tiempo. Lo leo con, con cierta... Eh, preocupación, pero a la vez con cierta distancia, porque es un, es un autor que hace, en sus textos, tiene, yo diría que, tres te textos fundamentales para, para lo que nosotros vamos a hablar. Uno es Hayek y el conservadurismo, el otro es Conservadurismo, que además se lo, lo recomiendo, está en editorial El Buen Mundo, digamos que uno de los que más voy a hacer referencia ahora, que es un libro más bien de síntesis histórica del proceso de, del conservadurismo en, en la modernidad y hay otro que se llama eh, los pensadores de la nueva izquierda que acá en Chile además lo editó la editorial de Fundación por el progreso donde entre las pocas cosas buenas que hace esa fundación hizo sacó este libro eh, yo digo lo leo con cierta distancia porque Roger Scruton tiene una cosa que no puede evitarla no es británico y no digamos que los británicos siempre hayan hecho cosas muy buenas en la, en la historia del mundo pero fuera de esa anécdota es un filósofo de formación analítica que que le permite a mí me gusta bastante la filosofía analítica es decir tiene una base lingüística y una base de conocimiento de, del argumento lógico muy formada es un autor además que fue preocupado por muchas cosas, de hecho uno de sus manuales que fue publicado acá y, y prologado por Oriana Venado es una introducción tipo manual a la filosofía moderna, yo lo recomiendo. Es, no, no, nunca me han gustado mucho los manuales, pero este manual es muy bueno. Es un poco complejo porque es para un nivel medio de filosofía, pero es un, es un libro que lo, si lo encuentran se lo recomiendo totalmente. Ahora, Scruton tiene una, una cosa de vida, como tú lo explicabas, que le tocó enfrentar dos grandes escenarios, que eso de alguna manera va forjando su pensamiento. Eh, primero es hijo de un padre socialista y se cría en los campos. De ahí viene también su preocupación por el entorno y la manifestación de la belleza natural. De ahí lo que él denominaba la Green Philosophy. Y cómo lamentaba que las izquierdas, sobre todo las izquierdas progresistas, o las nuevas izquierdas como él las llamaba, se apoderaran. Del concepto ecologismo y lo transformaran en una ideología que estaba por lejos de, de, o, o estaba muy lejana a defender lo que él realmente creía que era la manifestación de la belleza natural a través del paisaje. Y, y eso, ese concepto que fue capturado por la izquierda de alguna manera también fue abandonado por otras escuelas en su defensa. Y a él le tocó enfrentar, como tú señalabas, fuertemente la, la, la izquierda más totalitaria o más autoritaria, le tocó vivirlo, de ahí que surge también como un pensador contrario a todas estas manifestaciones de la nueva izquierda. Pero robin Scruton es uno de los primeros que empieza a tematizar y darse cuenta que hay un concepto, que son las nuevas izquierdas, que ya no actúan, como actúa la, la izquierda de la primera y segunda internacional, que ya no están en, en estas historias de de Stalin o de Rosa Luxemburgo, no son troquistas, sino que van por otro camino. Y que van por un camino mucho más de las humanidades, que van por un camino mucho más de la academia y de tomarse las universidades, de tomarse el espacio cultural. De hecho, Scruton es uno de los que llama a estos movimientos de nueva izquierda, izquierda un tanto, ligada a la idea del progreso, progresista, ¿no? Y cuando hace la historia del conservadurismo, Hace notar eso, porque en, en su libro, al final, en el, el penúltimo capítulo, que es el capítulo 5, cuando habla del impacto del socialismo en la época en que él le toca vivir y el daño que hace culturalmente. Pero, en, y ahí cuando uno empieza a descubrir cómo se estructura su pensamiento, lo que yo encuentro interesante de Scruton es que le toca evidenciar dos momentos, por un lado la izquierda, pero también le toca evidenciar, no solo como un observador, sino también como eh, una suerte de víctima intelectual, la derecha economicista que representa a Thatcher. Y por eso Thatcher, él es crítico de Thatcher y también de Ronald Reagan, porque se da cuenta que la derecha carece de un fundamento intelectual para poder enfrentar el mundo y simplemente lo reduce a una manera de hacer dinero, a una manera económica y eso lo dice explícitamente lo dice en varios lugares pero también pero también lo deja plasmado en el texto Hayek y el conservadurismo cuando a pesar de que reconoce ciertas cosas buenas en la manera que entiende la economía Hayek porque porque cualquier pensador de, de su tiempo y de nuestro tiempo entiende que nadie desea la pobreza ni vivir en estados de pobreza o estados de miseria y que la economía es un factor esencial para la mejor calidad material de la vida, se da cuenta, Scruton, que la vida no termina ahí y que no se puede entender la vida solo desde el ámbito económico. Y ahí es muy crítico con Hayek en la manera de entender la sociedad, el individuo y la libertad. Y con esos tres conceptos, que seguramente tú lo vas a mezclar con los conceptos de su comprensión de la cultura, que lo entrelaza naturalmente, porque va a entender Scruton que la política, la comunidad o la sociedad, eh, 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 ahí Scruton sigue hablando de, en términos más bien de sociedad, distinto a lo que vamos a ver en el próximo programa con McIntyre, que ya hablan de comunidad. Eh, Scruton no es un comunitarista. Pero lo interesante es que cuando hace esta crítica, empieza a hacer, a dar, a, a, hay una pregunta que mueve a Scruton. Y que es la crítica que le hacen a los conservadores. Porque la crítica que él le toca enfrentar es que todo movimiento conservador carece de una idea o una doctrina que lo sustente. Más bien, siempre es casi un deseo melancólico de volver al pasado. Y ahí, Scruton, a través de este libro Conservadurismo, lo que trata de mostrar es que en realidad el conservadurismo sí tiene una manera de pensar y entender el mundo con principios doctrinarios que le permiten enfrentar la realidad. Y ahí es que hace un, un análisis histórico de la modernidad, desde cuando surge el conservadurismo en la modernidad, surge desde los movimientos liberales como oposición a los movimientos liberales. Eh, por, y ahí pone el ejemplo que tú citabas, Thomas Jefferson, como un liberal de, de Estados Unidos, pero fuertemente conservador en aspectos de mantener, por ejemplo, la armonía en las zonas rurales de no eh, destruir el paisaje con la industrialización en vistas del progreso. De que Jefferson, a través de la, de la constitución de Virginia, prefería mantener cierto orden natural y mantener cierto campesinado como en encuentro con la naturaleza y el paisaje. Eh, y ahí es donde eh, uno puede decir, sí, y va, va, bueno, efectivamente va avanzando toda esta oposición del conservadurismo a los liberales. Llega a pensadores importantes como Hegel, donde Scruton considera a Hegel un pensador eh, conservador, pero ya en Hegel se manifiesta también otra manera de entender el mundo, otra manera de entender el Estado. En pensadores como Hegel tenemos que el Estado es una entidad que forja algo, que se forja por medio de la comunidad. No tiene la mirada reduccionista de entender o la mirada materialista que tienen por lo general los marxistas y los libertarios, de entender que el Estado es solo el aparato burocrático. Entonces, precisamente los conservadores tienen una expresión más allá de no agotar lo humano en la, versión, en la visión estrictamente material del mundo. No son reduccionistas materiales, no tienen una concepción materialista de la historia. Por eso que no confunden al Estado con el aparato fiscal, con un conjunto de personas que contienen el, el monopolio de la fuerza. Y eso es una manera de manifestar el conservadurismo porque no se trata, como podría confundir el, el nombre, de conservar lo anterior. Hoy día podríamos decir que el conservadurismo es fuertemente revolucionario. Porque al tratar de volver a los principios clásicos que defiende Scruton, tiene que rebelarse con el sistema materialista que nos impera. Con el sistema economicista que nos gobierna, con el sistema progresista que tiene tomada la cultura y la moral. Y eso te, te voy comentando, Pablo, porque si no voy a acaparar la pantalla. No, lo que pasa es que tú estás hablando de un tema que lo, lo vas centrando hacia, hacia el tema económico, pero hay un concepto que es tremendamente eh, relevante en el conservadurismo y básicamente en el pensamiento de Scruton. A lo largo de los programas, y de hecho nosotros dos tuvimos un programa sobre la estética de Scruton, eh, y lo dice... En los últimos artículos, casi en el último artículo o entrevista que dio antes de morir, uh -huh. Scruton entrega los tres elementos esenciales para defender el conservadurismo. Y esos elementos esenciales han sido casi el eslogan que hemos mantenido nosotros a lo largo de casi todos los programas que hemos realizado que es, en resumen, el elemento de la gratitud que se debe tener por la vida. Ahí hay un concepto tremendamente profundo, incluso en el estado de la muerte. Y en ese, algo que tú hablabas en el programa de ayer, y en ese punto, Escruto lanza... Las tres, los tres grandes pilares de esta defensa del conservadurismo. La defensa y la afirmación de lo bueno, de lo verdadero y de lo bello. Esos son los tres fundamentos esenciales que le dan fuerza a una actitud conservadora. ¿Y por qué se plantean así? Porque todas las izquierdas, e incluida la izquierda liberal, tienen implícita el concepto de la negación. Y todo el planteamiento teórico de la izquierda está sustentado en la negación, funcionando en base a dos elementos que también los describe Scruton claramente. La venganza y el odio son situaciones que tenemos que tener claramente presentes. Te dejo la palabra, Jesús. Quería complementar algo más con eh, que Scruton, no nos olvidemos que es un pensador de la modernidad. De hecho, las fuentes filosóficas en las que se basa Scruton son muy modernas. Eh, Scruton no es su, bueno como cualquier estudioso de la filosofía, eh, estudió toda la época clásica, medieval, etc. Pero dialoga mucho con Kant, por ejemplo, con Wittgenstein, con Hegel, con Leibniz. Él, él siempre está dialogando con los filósofos de la modernidad, con, con Frege, con, lo que decía al principio, él es británico, como, y como buen británico, tiene arraigada una filosofía analítica, hasta Bertrand Russell, Wittgenstein, Gertrude Moore, eh, y, y muchísimos filósofos más bueno, Frey y Alemán, pero tiene toda esta influencia y de hecho Roger Scruton, su tesis doctoral que él hace con la profesora Anscombe es de filosofía de la mente él está preocupado en principio por otros temas y poco a poco se empieza a involucrar porque eh, involucrar con los temas cultural y político por la preocupación de vida eso es algo importante en un, en un pensador no lo hace porque tiene una inquietud teórica, sino que lo hace motivado por la experiencia de vida. Y ahí es donde él, eh, primero, tiene un, una gran diferencia, por ejemplo, con el socialista marxista Cohen, o Cohen, que después termina siendo amigo. Cuando los liberales precisamente censuran a Scruton, termina haciendo clase en el instituto con Cohen, con su enemigo intelectual de, de ideología. Y él hace esta crítica, eh, de hecho, recomiendo un artículo que está publicado en... En este, la editorial que, que publicó los libros del padre Osvaldo Orira, eh, tanto monta. La editorial tanto monta tiene un artículo sobre Scruton y la crítica de Hayek, por ejemplo, que es muy bueno, se la recomiendo. Donde, naturalmente, ahí hacen eh, sobre eh, el mercado y la catalaxia eh, y la crítica de Scruton al individuo, al orden del mercado, y ahí se entiende muchísimo mejor todavía la crítica en conservadora. Ahora, como preguntaba por ahí la, la Anto. Eh, cuando el conservador se pregunta qué desea conservar, y, y ahí está el primer error que manifiesta Scruton, el conservador no es que quiera conservar, es decir, inamovilidad, el conservador lo que quiere es mantenerlo eterno, que es distinto a conservar un estado, sino que quiere mantenerlo eterno, es decir, mantener el ser actualizado de lo eterno. ¿Y qué es lo eterno? El orden natural de lo humano. Y entre ellos está, por ejemplo, la consideración de que el hombre no es individuo. Estoy parafraseando un poco a Scruton en la crítica a Hayek. El hombre no es un individuo solitario que vive aislado, necesita de vivir en sociedad, tiende naturalmente a vivir en ello. Y digo sociedad porque, así lo dice Scruton, no dice comunidad, para que no nos confundamos. Scruton dice: el hombre, el individuo, necesita vivir en sociedad. Es. Es contradictorio al propio pensamiento pensar que uno puede querer o desear vivir solo o inclinarse por naturaleza a vivir solo, porque va contra nuestra propia inclinación natural. Eso lo dice en la crítica a Hayes. Pero también dice. Deja, deja, deja interrumpirte, Jesús, ahí, porque hay una frase en lo, dentro de lo que tú estás diciendo que yo la mencioné al pasar cuando, conversé, cuando hacía la introducción. Eso tiene mucho, mucho que ver cuando él está hablando del valor de la persona, de la importancia que tiene la sociedad en el fondo. Pero él hace una sentencia. Las sociedades no duran si sus miembros no son capaces del sacrificio. Ese es un hecho muy decidor en el pensamiento de Scruton. Y cuando él está diciendo eso, está encerrando una serie de creencias que le van a dar sentido a la vida que le van a dar sentido a la vida él tiene ahí una discusión en el sentido de eh, el valor de la presencia de Dios por ejemplo y en ese contexto Scruton dice algo que también es interesante de, de, de tenerlo presente en el, en el pensamiento conservador. Dice: la única forma de poder asegurarse la permanencia de la fe es conservando, como está diciéndolo Jesús, el misterio. Porque Dios es misterio, el mismo misterio que tiene la libertad. De tal manera de que si ustedes se dan cuenta, se va estructurando no solo una cosa que tiene que ver con una respuesta al materialismo, sino que hay una concepción eh, muy profunda del valor de la trascendencia del hombre y, de, y, y del, el, del, del, del concepto eh, de lo que dijo Jesús hace un rato, del concepto de los principios del derecho natural, que es lo que también ha defendido escrito en forma... Eh, brillante, digamos. Dejo la palabra. Efectivamente. Y otra cosa tiene que ver con una mirada de que el orden social sería eh, una reacción a la acción del mercado. Solo lo voy a poner en esos términos. Como que el mercado fuera por sí mismo necesario y suficiente para el surgimiento de la sociedad. Y ahí Scruton también es fuertemente crítico. Dice, el mercado por sí solo no se vale. Porque el mercado requiere de otras cosas para funcionar en la sociedad, como por ejemplo un ordenamiento jurídico, por ejemplo un entendimiento moral. Y, un, y eso es una manera de ser. El mercado por sí mismo no tiende al orden, dice. tiende al caos. Porque el mercado... Eh, y esta es la crítica que le está haciendo a Hayek, como intercambio de bienes y servicios sin más no es suficiente. Como no es suficiente, tiende a ser caótico. Por tanto, pensar, como puede pensar cualquier anarcocapitalista, pensar que solo por la existencia o de la, la existencia de la necesidad de intercambiar bienes y servicios para nuestra propia autosupervivencia y nuestra propia comodidad, basta para construir una sociedad autoorganizada en un estado anárquico, es que usted dice, no es posible. Porque re, se requiere una moral, se requiere un ordenamiento jurídico, por tanto se requiere una sociedad organizada donde el mercado es solo una parte de ella. Y cuando hablamos de un ordenamiento moral y un ordenamiento jurídico, lo que estamos diciendo es que en la sociedad ha de existir un orden político. Y ese ordenamiento jurídico, ese ordenamiento moral... Que se manifieste en un ordenamiento político también se manifieste en un Estado organizador, que no es solo el aparato fiscal. Esas son las cosas, por ejemplo, que un anticonservador no entiende. Por eso, que alguien podría decir: Yo apoyo solo a Zelensky porque es libre mercadista. Me da lo mismo lo que significa en Ru Rusia desde el punto de vista de la moral. Por más que Rusia hoy día. Sea el último enlabón para respetar los enlabones clásicos de los valores de Occidente, no me importa porque son el enemigo, simplemente porque ellos no son libre mercadistas. Entonces, lo que, cuando hacemos esa afirmación, lo que estamos diciendo es que lo único que le interesa al que no es conservador es la visión materialista del mercado y el comportamiento consumista. Que es precisamente lo que Scruton trata de rescatar, o va en contra de esto, rescatando que la persona humana en el orden social es mucho más que un orden del mercado. Y ahí es donde tiene la visión de los clásicos griegos. La visión del ordenamiento político es verdadero, es bueno y es bello. El equilibrio tan deseado de Scruton y que manifiesta tanto en sus últimos días de vida, sobre todo cuando le diagnostica, diagnostican el cáncer, 2019, lo único que él quiere es concebir la verdad, la bondad y la belleza, que tanto se manifiestan en el arte, pero quiere verlo en la política, donde se destruye esa trilogía tan hermosa del equilibrio humano o del equilibrio del, del, del todo por los progresismos. Ahí, Jesús, yo te quiero interrumpir porque hay un elemento también muy relevante en relación a lo que estás diciendo. Hace una crítica a Scruton dentro de su planteamiento conservador al contrato social versus el voto y pone como ejemplo el matrimonio. Cuando el matrimonio ha sido solo por el progresismo un mecanismo de un contrato, pierde todo su sentido trascendente. Es temporal. Y es rompible, destruible, desechable. Sin embargo, recupera para el pensamiento conservador el valor del voto. El voto, no el voto de votar, el voto es la promesa, el compromiso. Y vuelvo a una expresión anterior: si algo tiene el conservadurismo, en la estructura del pensamiento es el rescate de uno de los valores fundamentales de las relaciones entre los seres humanos, el amor. Por lo tanto, ahí hay un elemento esencial eh, del conservadurismo y por eso que yo reafirmo lo que dice Jesús, no es... Ser conservador, ser antiguo, ser retrógrado, es simplemente poner en el lugar que corresponde los valores esenciales que han recorrido la historia del hombre desde que empezó a pensar, desde el que pensó a razonar. Por lo tanto... Eh, lo digo con mucho respeto, lo digo con mucho respeto dentro de lo que es posible decirle a esta gente, pero, pero la verdad de las cosas es que el conservadurismo, cuando lo, lo cuestionan, cuando nos pueden decir seguramente mañana por el chat que hablaron dos fascistas en relación a, al, al, a la defensa del conservadurismo, yo solo digo que el hábito de pensar Deber hacer la formar parte de la educación de todos los políticos y sobre todo de todos los políticos chilenos. Solo con una indigencia intelectual, o peor aún, con una eh, indigencia moral, que es quizás la característica más fundamental que tienen, eh, se puede. Hacer creer que el conservadurismo representa eh, lo decimonónico, lo, lo antiguo, o cuando quieren ser más eh, destructivos desde el punto de vista de, de, de la acción, que también lo toca Scruton. Scruton habla muy bien de cómo la izquierda no tiene o no le interesa tener enemigos ideológicos la izquierda destruye mata desde el punto de vista del pensamiento a todo aquel que determina como pensamiento políticamente incorrecto qué fue lo que le pasó a él de tal manera de que en esta, en esta acción que estamos desarrollando nosotros al dar a conocer elementos esenciales. Hay muchísimo, hay, hay, hay mucho tema, hay un tema que, 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 que es importante eh, de, de, de plantearlo, porque, porque también es un tema que, que complica un poco a mucha gente que no tiene una claridad mental. Dice, ¿es compatible el conservadurismo con los... ¿Con el liberalismo? Claro que es compatible. Claro que es compatible. Donde no es compatible es con el, fundamento, con el fundamentalismo libertario. Ahí no hay ninguna posibilidad. Y en ese, en ese fundamentalismo libertario, ¿qué opone Scruton? Opone algo que es fundamental en su desarrollo político el nacionalismo y lo construye en base a la experiencia de cómo ayudó académicamente a través de conferencias a través de la impresión de libros clandestinos a través de una serie de acciones en las eh, en las eh, sociedades subyugadas por el comunismo cómo logró él articular el valor fundamental que esas sociedades tenían para defender lo propio, para defender su identidad. Y ahí hay otro factor eh, elemental de lo que caracteriza el pensamiento conservador. Te dejo la palabra, a Jesús. Quiero saludar a la, he visto que se ha incorporado harta gente al chat, el Capitán Frost, Motos, Bacus, Leo Salgado, eh, el Ahí hay un amigo que está preguntando por si la Fundación Voz Nacional está haciendo algo en, en, en algunos sectores y principalmente donde yo estoy en este minuto, que es en Puente Alto. La verdad es que no. No, porque estamos en el fondo, eh, básicamente en la, en la estructuración de, una, de un referente de pensamiento desde el punto de vista eh, más intelectual. Y yo creo que en la medida que vayamos creciendo. Eh, vamos a ir llegando a los más diversos sectores y nuestro interés es llegar justamente con nuestro pensamiento, con nuestra forma de pensar, no somos partido político. Eh, queremos ser, y lo hemos hablado muchísimo con Jesús, un referente de pensamiento que eh, amalgame las ideas que justamente hoy día estamos conversando. Nos sigo saludando a Harry don la Josefina. ¿Cómo estás, Josefina? Hace tiempo que no, no, no sabía de ti. Qué bueno saludarte, Daniel Herrera, eh, Daniel Rigetti, Reinaldo Catalán, Citripio, eh, y, y alguien se me queda en Beregón. Eh, vi por ahí a Demian, parece también lo había visto pasar en algún minuto, la empresa nacional del litro. Esa es una empresa muy importante que hay que fundar. Entonces, eh, saludo, vuelvo. Yo quería eh, retomar de, de llevar un poco de escrutón. Lamentablemente, como todas las personas llegan a, a eh, Sarín, también no, no llegan a Sarín. <laughs> Saludo a Sarín. El, todas las personas en algún minuto tienen que llegar a, a, a su fin. En, no hubiese gustado preguntarle mucho más cosas a Scruton, pero yo aquí me gustaría forzar un poco su pensamiento. Eh, él cuando piensa el conservadurismo lo piensa fuertemente desde un aspecto moral, cultural, de ordenamiento político. Pero creo que, por eso cuando decía que lo leo con, con algún grado de distancia, es cuando no se da cuenta del de el peligro que existe hoy día, digamos, porque cuando él lo estaba pensando era muy distinto, la amenaza era otra. Que existe precisamente lo que tú planteaste, ¿eh? es la compatibilidad entre el, el liberalismo y el conservadurismo hoy día. O entre. Eh, ya ni siquiera el liberalismo, porque esto es como que uno, cuando uno habla de los liberalismos, que podremos hablarlo en algún otro programa, Siempre dice, yo soy liberador, eh, liberal clásico. Y ahí está John Locke, Smith y, y una serie de otros pensadores. Todo lo que quiera. Eso uno podría decir, sí, bueno, pero podríamos hacer política de, de aquellos siglos. Es como que uno dijera, mira, yo soy demócrata, pero ateniense, del siglo IV. Bueno, sí, claro, yo podré estudiarlo, y a mí me gusta muchísimo Aristóteles, pero de ahí a que en la política práctica uno pueda decir. Eh, efectivamente soy esto no no se puede no se puede ser liberal clásico en, en la actualidad no se puede ser demócrata de, de, ateniense en la actualidad no, no hoy día los tiempos son los que son y hoy día el liberalismo se manifiesta a través del neoliberalismo económico no hay un liberalismo clásico aquí nadie está eh, con un concepto loquiano gobernando en ninguna parte del mundo ¿no? son todo y, y todo obedecen a órdenes de, de man o maneras de perder del mercado y ahí es donde surge la gran incompatibilidad, creo yo, ¿no? Y, y, y lo manifiestan otros pensadores como, como Alain de Benoit, con quien tuvimos la oportunidad de entrevistar. ¿Por qué? Porque el pensamiento conservador, que, que es lo que explicábamos recién, y, y bueno, quería rescatar algo, antes de, de decir eso, algo que dijo Palto que es muy importante. Cuando que los conservadores no son añejos, no son anticuados, no buscan volver mil años atrás. No, no, no. Es al revés. Son los más actuales. Porque al tratar de conservar lo eterno, conservan la pura actualidad de ser. La pura actualidad de ser. Cuando se habla del orden natural, de la ley natural que defiende Scruton, ¿no? como decía Opaldo, eso es pura actualidad de ser. Porque al ser eterno, no es ni antes ni después. Simplemente es, es un principio eterno. Conservar lo eterno es lo más actual que hay. Y lo más actual no es ni pasada ni presente, simplemente es. Eh, y siendo lo que es en su eternidad, es que el conservadurismo, el conservadurismo es lo más actual. Y por eso es que el conservadurismo es rebelde contra toda idea progresista, porque toda idea progresista tiene en sí mismo una idea materialista del mundo. Y toda idea materialista, como lo dice el concepto, lo aterriza a un concreto material. Y lo concreto material, por definición, es contingente y corruptible, se degenera, es, limitante, es limitado, es efímero, es eh, pasible. Es decir, está sujeto al tiempo, a una circunstancia. Con lo cual, las ideas del conservador, tienen esa actualidad eterna que no tiene el progresista por tener una, una idea material del mundo, concreta, que no trasciende. Esas diferencias, un tanto metafísicas si quieren usted, son sumamente importantes para comprender el orden natural. Y aquí viene a, a propósito de eso, es que como en el orden de una visión de mercado, y voy a partir con el ejemplo típico de la libertad, bueno, no, no de la idea de la libertad, sino que de la libertad, que, que uno podría eh, empezar a trabajar desde ahí, que son los grandes temas que, que todavía se discuten y que se han discutido siempre. La, la libertad no es tema de los liberales, la libertad se ha discutido durante toda la historia de la humanidad. Eh, eh, y ahí, eh, a propósito de Osvaldo Lira, ¿no? que, que la libertad de un conservador se entiende en los límites de lo humano y del orden natural. No la libertad sin límite, que en este libro Scruton hace la gran diferencia en el primer, segundo capítulo. Dice, los liberales entienden la libertad como sin límites, como un, hágase lo que se pueda. El no, hágase lo que se quiera. <laughs> hágase lo que se quiera, lo que se pueda, y si no puede, autopercíbala. Entonces, el conservador entiende la libertad los límites. Por tanto, la moral y la cultura del conservador se entiende dentro de los límites, y los límites están dentro del parámetro de lo bueno. Versus... Aquel que entiende que el principio rector es el mercado, que es el orden neoliberal, que entiende que el principio rector de la sociedad es el mercado, y el mercado es un sin límite, porque si el mercado tuviera límite, estaríamos atentando al libre mercado. Es un sin límite tanto en su operación como en su acumulación. Y en el sin límite del mercado, en el dejar operarlo, cualquier límite que yo coloque desde el punto de vista moral es un atentado al mercado porque moralmente puedo concebir que el mercado está tentando una parte humana, con lo cual la incompatibilidad surge porque el libre mercadista, entendiéndolo como la aceleración del mercado como principio rector del orden social, sobrepasa al que entiende que la moral y el ordenamiento jurídico y la comunidad es el, es, es el principio rector, lo sobrepasa y termina reduciendo el orden moral a la vida privada a la vida de la práctica en la privacidad más, más íntima. Con lo cual en el orden social opera la libertad sin límites. Y si yo quiero poner límites, los practico en mi vida privada. Y eso es lo que ha ocurrido en Occidente. Por eso que hoy día los conservadores que defienden el valor de lo eterno en su actualidad de ser, no pueden ser compatibles con los neoliberales y menos, menos con la idea libertaria. Y eso es fundamental porque eso es el gran quiebre que se produce hoy día y por eso es que los conservadores son tradicionalistas y por eso es que los conservadores requieren, buscan los principios de la tradición del orden natural. No es que vamos, vamos a volver a, a, a vestirnos con, con ropa romana, con, no, no, la, los principios imperecederos del orden natural. Ahí, Jesús, claro. Hay un Jesús, quizás hay que poner el ejemplo para aquellas personas que están un poco más alejadas del pensamiento filosófico, para que entiendan con una mayor claridad. Eh, eh, cuando se habla del de el neoliberalismo y de las políticas del, del mercado y la crítica que le hace Scruton a las políticas tanto de Reagan como de Thatcher, apuntan fundamentalmente a que estas estructuras eh, económicas no tenían conciencia de la irreemplazabilidad de instituciones como la familia. Y al no tener conciencia de la irreemplazabilidad de la familia, o la daban por supuesta porque, porque la conservación la tenían en la cabeza, pero no hacían absolutamente nada por por consolidarla, por solidificarla, el rápido deterioro que va teniendo justamente esta institución básica de la sociedad, en sus usos, en sus costumbres, en sus hábitos, en el respeto al orden, a la jerarquía, hace que se materialice con fuerza el nihilismo. Que estamos viviendo a partir de muchos años y que ha hecho crisis en Chile teniendo el gobierno que tenemos. Efectivamente. Eh, de, de hecho, quería responder dos preguntas que están aquí en el chat. Una pregunta si el comunitarismo es igual que el comunismo. No, es precisamente todo lo contrario, pero no decir nada más que eso, para que en el próximo programa profundizamos. <laughs> Eh, cuando ya vamos a hablar del comunitarismo en, en Taylor y en Charles Taylor. Eh, luego, eh, P56, el mercado no es ni bueno ni malo, ni moral ni moral, eh, y depende de la persona. Claro, es que esa, es, esa apreciación precisamente es la que trata de rescatar Scruton. Siempre y cuando, siempre y cuando, el mercado no esté por sobre la persona y la persona pueda regular los límites del mercado. Por eso que Scruton le dice es que el mercado por sí solo no es, no es ni necesario ni suficiente. O sea, es necesario para, para el funcionamiento de una comunidad, pero no es suficiente porque requiere de un ordenamiento jurídico y un ordenamiento moral. Ahí hay un tema, Jesús, que es interesante también recalcar. Eh, y se usa mucho, y lo han usado mucho, sobre todo en, el, en, en los últimos 30 años en Chile y un poquito antes. Esto de que el, el ser humano tiene la posibilidad de elegir los hace más libre, eso es falso. Eso es absolutamente falso y es uno de los elementos básicos en, las cuales, en los cuales se sostuvo la defensa del neoliberalismo. Bueno, eso y esa es una de las críticas que hace Scruton también. Scruton, exactamente. De que la libertad se redujo al inicio, al origen de la acción. Es decir, al mero acto de elegir entre distintas alternativas. Entonces, cuando el neoliberalismo habla de la libertad y los seguidores de la idea de la libertad, están reduciendo la libertad solo al acto de elegir, a la y, y donde cabe, por, por supuesto, la libertad de expresión, etcétera. Pero mi libertad se reduce a que haya disponible la cantidad suficiente de modelos de zapatilla para que mi libertad se pueda explayar eligiendo. Distinto modelo de zapatilla. Me voy a regodear en distintos zapatillas Distinto a la visión conservadora que busca los principios clásicos de que la libertad es libre o es perfectible en su propia libertad en cuanto se ordena el bien. No solo en el mero acto de elegir, sino que en la acción de elegir, pero también en cuanto se ordena un fin. Y ese fin, en cuanto es bueno, perfecciona la propia libertad. Soy más libre en cuanto elijo el bien. Porque cuando elijo el mal... Me voy haciendo preso del vicio. Entonces, la acción libre de elegir se va reducida más bien a la tensión viciosa de aquello que me atrapa. Y ahí es una clase ética que la, puedo, la podemos explicar otro día. Digamos. Pero por eso que el, la libertad no se agota en el acto de elegir, sino también de lo elegido. Y ahí es donde los liberales hacen clic. O sea, hacen, no hacen clic, hacen cortocircuito. Porque reducen solo la libertad de la posibilidad de que no, pues, tú, pues me corta la libertad porque ya no puedo elegir. No, no, la libertad no es solo eso, es qué es lo que elige. Por eso, que ayer, a propósito de, de lo que hablaba de la eutanasia eh, y, y de todo lo que me atacaron en Twitter, que era impresionante, ¿no? Los liberales o libertarios que me atacaban, versus los militantes del Partido Comunista o de la Apruebo, que naturalmente saben que yo soy opositor a eso, me atacaban ocupando los mismos argumentos: la libertad individual. Cada uno es libre de elegir morir o no. Donde la dignidad de la persona queda en el suelo. Y además, además, donde la contradicción del propio principio del bien puede ser reducido al acto somero de elegir. Entonces no hay ninguna trascendencia del bien, que es uno de los principios eternos y actuales que el conservadurismo defienda. La elección del bien, del bien verdadero, porque ahí está la máxima manifestación de la belleza. Ahí están, y eso... Es lo interesante de leer a autores como Scruton, ¿no? Preguntan por ahí si sí, Scruton es anglosajón, bueno, muy, muy, yo estoy bromeando, ¿no? Que inglés porque hay una distancia con los ingleses, pero, pero Scruton es un autor que no solo hay que leerlo, hay que estudiarlo, es un autor que, que eh, el contenido que nos entrega permite la reflexión, cuando los que han estado en, en los cursos siempre digo lo mismo, ¿no? Hay que leer al autor porque en medida de que leemos al autor, dialogamos con él y nos invita a la reflexión de lo actual de lo que estamos viviendo. En algunos casos diremos, bueno, es que él no pensó esto. Claro, no puede haber pensado todo, pero desde lo que pensó, veamos cómo podría pensar Scruton. Y con toda la herramienta que nos toca, nos entrega Scruton, nos permite enfrentar el progresismo, nos permite enfrentar las malas concepciones de la libertad, nos permite un montón de cosas. Bueno, y complementándolo con otros doctores que va a ver, va generando un pensamiento que nos permite enfrentar los tiempos venideros. Y, y una de las cosas interesantes, que lo dijimos al principio de Scruton, es que piensa lo que piensa a partir de una experiencia de vida, de una experiencia de vida y una preocupación política, que es la intención de estos programas como, referen como referente eh, de contenido intelectual. Dar un contenido que permita la reflexión política, que no se quede solo en la, en la pura reflexión teórica. Es una reflexión para la praxis, es una reflexión para saber cómo enfrentar los tiempos que vienen. Para ir terminando el programa, yo espero que haya sido lo suficientemente clarificador, aunque lo más probable, con muchas dudas en el tema, porque no se agota en una conversación, tal como lo dice Jesús, el pensamiento de Roger Scruton. Eh, hay anécdotas extraordinarias de Roger Scruton que le valieron, obviamente, la violenta crítica del progresismo, como por ejemplo cuando sostuvo, para, para ejemplificar lo que dijo Jesús en relación al, al valor del dinero y del mercado, cuando sostuvo él la foto de la de la K mods y lo comparó con el, la Venus de Botticelli. Y dijo, aquí hay dos bellezas, una vulgarizada para el dinero y otra trascendente por su belleza. Y la que estaba ahí era una modelo famosa que todo el mundo la conoce. Y eso causó, eh, francamente, pero era de ese corte, Scruton, no tenía términos medios. Y eso fue también lo que le valió la dura crítica y respuesta de los eh, progresistas ingleses cuando atacó con furia todo el aporte que había hecho Foucault, Altauser, eh, Derrida y otros en relación al progresismo. De tal manera de que eh, ahí tenemos un autor que nos viene a reafirmar eh, la lucha que hemos venido eh, sosteniendo a lo largo de, de todos estos programas. Y finalmente, una frase de Scruton. En toda sociedad sostenible, el orden de los acuerdos voluntarios está enmarcado por otro orden, en que las obligaciones son trascendentes y esos son los vínculos sagrados. De eso habla el conservadurismo. Yo espero, queridos amigos, que esto haya sido útil. Hemos hecho el mejor de los esfuerzos eh, y tendremos la oportunidad de seguir compartiendo con ustedes, con estos dos autores que eh, continúan el próximo jueves y el subsiguiente, McIntyre y Tyler. Y vamos a ahondar de tal manera de que se haga sólido este, este pensamiento y podamos construir la verdadera, voy a emplear una palabra que no me gusta, pero para que se entienda, la verdadera vanguardia del conservadurismo chileno, la nueva derecha. Muchísimas gracias, gracias Jesús, te dejo la palabra para que te despida. para bueno, agradecerla. Eh, la audiencia, veo que, que le interesó el tema, eso da una gratificación de, de seguir trabajando en esto. Sé que quedaron varias preguntas ahí, pero por razones de, de la pauta del programa, no las podemos responder todas, pero sí yo las voy apuntando para tratar de, de ir trabajando en otros programas, por ejemplo, la de Patriosférico que pregunta la diferencia entre la libertad elegible y la libertad individual. Estamos preparando un programa sobre la, el valor de la libertad y las dimensiones de la libertad donde podremos... Aclarar ese tipo de cosas por allá, más arriba, segura. Y otra, yo traigo, siempre es por reviso las preguntas para ir tratando de rescatar contenido que vaya sirviendo para, para todos nosotros en, en la reflexión. Eh, Saludos a Liria, a todos los que ingresaron, Bacus y a mí también me gustaría vestirme, pero con, dame, un, dame, un, dame, un minuto, dame un minuto de tu tiempo, Jesús, porque acabo de leer algo ahí que me, me causa un poco de risa, pero hay un amigo por ahí que me dice que me, que me parezco a Teodoro Rivera. Yo, la verdad de las cosas. Es que conozco a Teodoro Rivera. Eh, espero que me digas que me estoy pareciendo físicamente a Teodoro Rivera, pero la verdad de es que las cosas, que en términos de pensamiento, no. Teodoro Rivera es un liberal, es además Renovación Nacional y fue muy mal canciller. Así que no creo tener esa característica. Diría, en ese caso, Primo Rivera. Yo. Sí, claro, con Primo Rivera sí que te acepto. <laughs> eh, eh, entonces, bueno, decía, los lo, lo, lo saludo a todos. Eh, y gracias por, por, por acompañarnos en el programa, por participar. Les pedimos, como siempre, compartan, suscríbanse, difundan para que podamos llegar a, a más personas con, lo, con el trabajo que estamos realizando. Síganme en Twitter, los que no me siguen, que necesito ir también ahí haciendo crecer el, el mensaje. Saludo a la Carola Nickel, a José Aurelio y compartan, solo les pedimos que compartan y difundan, para que podamos ir llegando cada vez más, más lejos, y con este concepto de Sopaldo, la nueva derecha, que es el concepto que nace en Europa en los años 60, primero como una fuerte oposición al progresismo de izquierda, ya después se forja como una manera de ser y de pensar contra todo aquello que está destruyendo la identidad, la soberanía, el concepto de nación, el concepto de persona, y por sobre todo la tradición, por eso que es tan importante hablar de la importancia, la actualidad y la defensa de lo eterno que es el conservadurismo. Buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias.